tendré que esperar mucho todavía. Me ha permitido preguntarle si tendré que esperar mucho. Haga el favor de no molestarme. Estoy haciendo cuentas. Perdone. Es que me duele tanto la cabeza. También me duele a mí. ¿Quiere una aspirina? Tómela usted. He tomado 6. No me hacen nada. Bien es cierto que debo tener la bala dentro. ¿A mí qué me importa? Sí, comprendo. Son cuestiones privadas. Esperaré unos minutos más. Esperará hasta que a él se le antoje. Podría ir a otro hotel. No lo hago porque estoy realmente muy cansado. Muy cansado. Y también debe tener usted mucha fiebre, porque no hace más que decir disparates. No creo haber dicho nada fuera de lugar. ¿No acaba de decir que iría a otro hotel? ¿A qué hotel va a ir usted, señor? A ver, ¿a cuál? No sé exactamente. El trasteo. Pero no creo que sea este el único en la ciudad. Pues es el único. En la ciudad y en el mundo. ¿Comprende? Bien, señor. Esperaré todo el tiempo que sea necesario. Ya lo creo que esperará. Más usado, señor. Sale muy poco estos últimos tiempos. Todo está muy visto por aquí. Anúnciame, ¿quieres? Y anuncié ya hace más de una hora a ese sujeto que está allí. Todavía no se ha dignado a aparecer. No sé a qué sujeto te refieres. Solo veo a un señor. Vamos, con un balazo en la nuca. Ladrón vulgar, don Octavio. Mídelo bien. ¿Quieres anunciarme? Usted no habrá dado crédito a las desagradables palabras que de mí le ha dicho el conserje. Por naturaleza, soy muy bien pensado, señor. Pese a estar aquí. Gracias. Es un consuelo dentro de tanta desesperación. ¿Hace mucho que el señor está ausente? ¿Ausente? Sí, ausente. ¿Ausente? ¿De dónde, señor? De la vida. ¿Cómo ha dicho? Es usted un poco sordo, ¿verdad? Oigo una respiración a 20 pasos. Oye, la mía. No. No la oigo. Debe usted respirar muy suavemente. Y tan suavemente. Trate de oír la suya. ¿La oye? Sencillamente, señor, que usted ha muerto. Por favor, señor, no haga bromas. Considere mi estado. He tratado de decírselo en el tono menos alarmista posible. Sé que estoy herido. Si usted está aquí, es porque está ausente, señor. Pero, señor, si he salido de peores. Lo dudo. Cuando asalté al pagador del Banco Internacional, recibí una descarga en el pulmón izquierdo. Y, sin embargo, a los 40 días justos ya estaba preparando el ataque a la compañía Columbia, que realicé con todo éxito una semana después. No sé si usted lo recordará. Fue el año pasado. No. Hace mucho que no leo diarios. Ya se acostumbrará usted también a no leerlos. No, me refiero a esta bala. A que una sola bala haya podido acabar conmigo. Sinceramente, no puedo creerlo. Según usted acaba de decirme, su vida estaba... ¿cómo le diré? Un tanto...
Eso de que a golpe se hace el hombre es mentira. A golpe se muere, señor. Dice un agujero pequeñísimo. Los grandes ruidos a veces nos acunan. En cambio, la gota de agua no nos deja dormir. Está usted empeñado en convencer. Piense, señor, que fue en la cabeza. Le confieso que no sentí ningún dolor. Sí, casi siempre es así. Frente al golpe certero, pasamos a la otra vida sin sobresaltos. Suavemente. Recuerdo cuando recibí el balazo en el corazón. ¿El señor también está ausente? Mañana se cumplen 26 años. Y tengo presente el hecho como si fuera ayer. Café, licores, la pantalla verde reflejando su potente cono de luz sobre la mesa. Nunca había tenido los dedos tan ágiles como aquella noche. ¿El señor era médico? No, señor. Inmediatamente me encontré aquí, como usted. Y con esa misma valija pegada a mis piernas. La misma no puede ser, señor, puesto que es mía. Eso cree usted, pero ya verá cómo tendrá que entregarla cuando se la pida. No veo la razón. En primer lugar, porque no es suya. ¿Sabe usted más que yo? En eso sí, porque tengo más experiencia. ¿Y sabe también qué llevo adentro de ella? ¿Cómo no debe saber? ¿No le dije que es la misma que traje aquí hace 26 años? La misma, dice usted. Es decir, el mismo tipo, el mismo tamaño. Pero, señor, valijas como esta habrá miles. ¿Miles? Sí, señor. Millones, diría yo. Y no por eso todas tienen el mismo contenido. Terminando con mi narración, señor, le decía que inmediatamente me encontré aquí, como usted, y con esta misma valija pegada a mis piernas. Usted me interrumpió cuando yo estaba a punto de decirle que una gran mancha roja adornaba parte de mi pecho, justamente a la altura del corazón. Aquí la tiene. Todavía está húmeda. ¿No me dijo usted que mañana se cumplirían 26 años? Mi querido señor, aquí el tiempo no tiene ninguna importancia. La herida me duele como el primer día, pero no llega a ser mortificante. De manera que yo, según usted, no soy una persona, ¿cómo le diría? Viva. En ningún sentido lo es en este momento, ya que ni siquiera alcanza a vislumbrar el cambio fundamental que se ha operado en su tránsito por la Tierra. Pero alcanzo a vislumbrarlo a usted. Y no creo que los difuntos vean. También lo veo yo a usted. Pero no es por la luz que irradian los vivos, sino por la luz que irradian los muertos. ¿Luz? En efecto. Si usted estuviese vivo, no me podría ver a mí. Nos vemos entre nosotros. Y si, por ejemplo, volviésemos a la Tierra, veríamos sin ser vistos. Porque los vivos no alcanzan el infrarrojo, que es la zona donde estamos usted y yo. ¿Quiere decirme qué hotel es este? El señor es el más indicado para decírselo.
Cuánto gusto verlo por aquí, mi querido Dionisio. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo va a ser un vago? Sufriendo, señor. Gracias. Oh, me alegro, hombre, me alegro. Me disculpará usted, mi querido Dionisio, si lo hice esperar más de lo correcto. La calefacción me trae mal. ¿Cómo sabe usted mi nombre, señor? Vamos. Si somos viejos amigos. Me daba el corazón que no tardaría en verte por aquí. Y así, tal cual te veo ahora, con esa hermosa venda cubriéndote la frente. Corta agonía, ¿verdad? Señor, perdóneme usted. Estoy tan confundido. ¿Quiere darme su nombre, por favor? Vamos, no te das cuenta. No eres tú Dionisio, el rata, con 8 condenas por asalto a mano armada, el primero en realizar atracos a plena luz y sin más. Sí, señor, el primero, el creador. ¿Y qué te extraña entonces? ¿Ha recibido un balazo en la nuca? ¿Era de carne y hueso? Lo soy, señor. Lo soy. Lo eras. Tú estás muerto. No se lo dije ya, señor. ¿Cree usted que tenía algún interés en engañarlo? Pensé que era usted un loco. ¿Loco? ¿Un loco aquí? ¿No sabes, imbécil, que los locos están allá? El señor se refiere al cielo. ¿Qué sitio es este? ¿Y ese señor quién es? No te lo imaginabas tan robusto, ¿eh? Mira si son infantiles esas gentes de la Tierra, que todavía me siguen mostrando flaco y con cuernos. Flaco yo, cuernos yo. Yo que lo tengo todo en mis manos. Yo que domino hasta el último rincón del universo. Flaco yo, cuernos yo. Suponía usted, como los antiguos, que al llegar al infierno se encontraría de pronto desnudo, arañando la superficie de la Tierra. No, amigo mío, no. Todo se moderniza. Hablarme, Octavio. Así es. Pero reciba primero al señor. Bien, dame la valija. Tienes una apariencia engañadora, ¿eh? Me parecía mucho más liviano. Yo le calculé 15 kilos menos que yo. No tanto, hombre, no tanto aprecio, ¿eh? Sí, sí, sí. 15 kilos. Creo que algo menos. No puede ser. Yo estoy en 75. Dame a ver. 63, ni un gramo más, ni un gramo. Si usted lo afirma, señor. Pero le confieso que me cuesta creerlo. Usted siempre el mismo espíritu de contradicción, Octavio. ¿Pero se puede saber de qué están hablando? De su cuerpo, señor, que está en la valija. ¿Pero no? ¿No ven que estoy aquí? ¿No me topa, acaso? Lo siento, usted es espantoso para la cabeza. Usted es una copia hecha a los efectos del sufrimiento. El original lo tiene el señor, que tampoco es el que está en la valija. Ese es para el fuego. El señor tiene nuestros negativos. Usted, por ejemplo, podría suicidarse mañana o cualquier día. A él no le importa. Hace nueva copia y todo vuelve a la normalidad. ¿Suicidarme? ¿No dicen ustedes que estoy muerto? Desde el momento que hay en usted una voluntad, puede usarla. Pero no con las ventajas de la primera existencia. El gusto mío es mantener a mis amigos con el último dolor que tenían cuando dejaron la vida. Pero si mis amigos son rebeldes y se empeñan en querer borrarlos, el molde se resiente y luego las copias no salen muy bien. Un suicidio, forzosamente, tiene que dejar huellas. Terminarán ustedes por enloquecer. No se alarme, señor. No había llegado usted a constituirse en un trabajador del delito y lo hacía como la cosa más natural del mundo. A todo se acostumbra uno, señor. Estoy con el filósofo alemán cuando dice que aquellos que se dedican a las artes y a las ciencias lo hacen para huir de la vida cotidiana con su gris y fatal pesadez. Pero no creo que usted se haya hecho ladrón por aburrimiento, ¿verdad? ¿Le puedo preguntar, señor, por qué se hizo usted jugador con ventaja? Siempre me pareció una tontería dejar librado al azar un conocimiento tan delicado. El señor te preguntó por qué te habías hecho ladrón. No le has contestado. Si he sido imprudente, retiro la pregunta. No, señor, de ninguna manera. Para serle franco, he sentido una irresistible vocación desde niño. Es lo que suponía. Muchas gracias. Bien, Dionisio. Ya que eres un vocacional, cosa que yo no dudaba, comprende de una vez por todas que aquí no estamos para bromas. Y disponte a ocupar tus habitaciones. Caronte,
Acompaña al señor. Pero este horrible dolor de cabeza. Sí, es un gran inconveniente, lo reconozco. Dionisio, no pongas impaciente a Caronte. Él te ubicará. Puedes ir tranquilo. Buenas noches. Buenas noches. Que descanses. Vamos, no me hagas perder tiempo. Quisiera una habitación con ventana a la calle. ¿Cómo dijo? Si me puede dar una habitación con ventana a la calle. No le conviene a la calle, señor. ¿Le agradaría un departamento con vista a los anillos de Saturno? No, no, a la calle. Como guste, señor. ¿Y bien? ¿Qué me va usted a pedir? Debo advertirle que de dinero ando mal. Esta guerra me está costando más cara de lo que pensaba. Se lo dije hace tiempo, señor. Termine con ello de una vez. Mi pronóstico es que este paso voltea a la ruina. Puede ser, pero me divierte tanto. Hoy hubo una matanza tremenda. 200.000 entre los hielos de Rusia. Y pensar que yo estoy aquí por tan poca cosa. A propósito, tendrá usted que enseñarme esta noche la manera de dar escalera mayor al contrario y quedarse uno con la menor. Señor, ya le he enseñado todas las pruebas. Pero me escondes esa. ¿Me permite que te tutee? Puede hacerlo, señor. Y especialmente si deja usted su mano en mi cintura. Irradia un calorcito que alivia mi lumbar. ¿Alivia? Me pides demasiado. Mira, lo haré de cuando en cuando, si me enseñas la prueba. Le enseñaré la prueba a cambio de otro favor. No abuses. No, no, señor, no. Para usted será una tarea muy simple. Pero antes quiero que alcance a comprender un estado emocional que no me abandona a través de los años y que ha pasado la prueba de la vida y de la muerte. No creerá que toda la vida he sido un jugador. Le ruego, tenga la bondad de escucharme unos minutos. Que yo pago un empleado para que venga a hacer versos a la oficina. Disculpe, señor, estoy terminando una comedia. ¿Y la viene a terminar aquí? Su franqueza tiene mucho de sí mismo. Mi trabajo está al día, señor. Lo he apurado precisamente para... Pues hace usted muy mal. Aquí se viene a trabajar para la casa y nada más. Y la casa no hace versos. ¿Entiende? Así es, sí, señor. ¿Cuánto gana usted? 180 pesos por mes, señor. ¿Le agradaría ganar 150? Procure que esto no se vuelva a repetir. Lo adivino. ¿Lo adivina? mamá. Mamita. Hoy leeré la obra. Y se acabará todo esto. A vivir como usted merece. ¿Verdad? ¿Verdad, viejita, que le gustaría una temporada en las montañas? Siempre hay tiempo para descansar, hijito. No te preocupes por eso. No. Usted no tendrá nada que hacer. Nada que hacer. Mandaré al diablo el empleo. ¿Qué dice? Sí, al diablo. Y me dedicaré a escribir solamente. A escribir. Y escribiré cosas hermosas que usted escuchará primero. Y lo que a usted no le guste, no, hombre. Hijito, déjame ir a la No, señora. Siéntese usted aquí, yo estoy para servirla. Pero tú sabes, tú de cocina. Que no, hoy sé de todo. Ya verá usted, no se lo imagina. Señora duquesa, ¿qué desea usted? Ya está. Champán y caviar. Caviar y champán. Inmediatamente se lo servirá. Ya verá. Al comenzar el segundo acto, la escena queda en penumbra un largo instante.
De pronto sufre un golpe de luz sobre la estatua que simboliza la madurez. Y ella... Y ella es quien habla. Tiene una voz reposada y dulce. Ahora, recitando con naturalidad. He aquí ahora, señores, que el mundo se ha callado. Ni coloquios de amor se escuchan en el parque, aunque la noche preste sus mejores tinieblas. Es que llega un momento en que todo enmudece. Y solo las estatuas parecen tener vida. Yo soy la madurez. Miradme con confianza, la madurez tranquila, encanecida en la bondad. He venido a ver esta comedia y a juzgarla. El golpe de luz pasa ahora a la estatua, que simboliza la juventud. Su tono es altanero y fatuo. El juicio de la tolerancia no tiene mérito. Todo encuentra aceptable. Prefiero el juicio de la madurez amarga, de la madurez negativa. La tolerancia perpetúa la fealdad. Ahora entra en luz la estatua de la vejez. Su voz es templada y calma. ¿Cómo puedes hablar de esa manera, juventud? La tolerancia embellece la vida. Hace menos sangrienta la mirada del hombre. ¿Es que el amor todavía no te ha tocado? ¿No has sentido ese viento huracanado y dulce que nos lleva a caminar por el aire sobre la misma tierra? ¿Nunca le has dicho a una mujer, querida, en tus ojos nace toda la luz de la tarde? ¿Nunca le has dicho? Perdón, señor director, lo llaman urgentemente por teléfono. Permiso. Thank you.
va, Octavio? ¿Qué es de tu vida? Oh, ha llovido mucho desde aquellos días. Mazo, traiga la botella. Las ganas que tenía de verte y de recordar aquellos días de estudiante. No hace tanto tiempo. Con la vida que hago me parece un siglo. ¿Ejerces? Te habrás recibido hace tiempo. Dejemos eso. Tu vida es lo que me interesa. Eras un buen poeta. No me olvido nunca de aquel poema tuyo. El de la pipa de espuma de mar. ¿Te acuerdas? Me avergüenza un poco al recordar. ¿Pero por qué? Si es precioso. ¿Cómo era? Se esfuma... Sí. Se esfuma la bruma. Y el hombre que fuma... Mucha rima. Es muy mal. Entonces yo soy un idiota. Perdona. Se esfuma la bruma. Y el hombre que fuma su pipa de espuma de mar... Se aleja cantando, soñando quizá. La vuelta muy larga y amarga le carga la frente de un hondo pesar. Va triste, cansado, y a rato ha guardado su pipa de espuma de mar. De pronto reacciona y entona con temple de artista un canto fugaz. Se abstrae y extrae con calma y abruma su pipa de espuma de mar. ¿Cómo podías decir que no era bueno? La vida no vale la pena que la tomemos tan en serio. Yo eso lo descubrí hace tiempo. Somos como nacemos. No, viejo. Cambiamos. ¿Me acompañas esta noche? A donde quieras. Una mesita de póker. Desde los tiempos de la facultad que no juego. Eras un as, ¿eh? He progresado algo. ¿Vamos? No creo que esté en condiciones como para una mesa de póker. Por eso te invito, precisamente. El dinero me encargo yo. Mozo, no sé qué hacer con tanta plata. Abre nada. Empecé aquella vida, fácil y peligrosa vida. Los desengaños fueron terreno propicio. Una noche, mis pasos me llevaron hasta la entrada de artistas de aquel teatro donde leyera mi fracasada comedia. Y aquel mal recuerdo no había podido borrar una mirada. Buenas noches, señor. Buenas noches, señorita. ¿Tuvo mejor suerte con su obra en otro teatro? Sí. Cuánto me alegro. ¿A usted le había gustado? Muchísimo. Quizá porque escucho poco. Nada más quería saber. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Señorita, yo le he mentido. Mi obra ha sido rechazada en todas partes. Las obras de calidad no siempre son comprendidas en medio. Muchas gracias. Pero la mía debe ser insoportable. Lo que yo escuché me pareció magnífico. No creo que alguien haya podido escuchar su lectura hasta el final. Es malo no tener fe en sí mismo. Sin embargo, alguien hubo sí que escuchó su lectura sin perder una palabra y que me abrazó y me besó llorando de alegría. Mi madre, señorita. Camila.
Muy pocas fueron esas horas de alegría que llovía su corazón de enamorada. Jamás me preguntó qué hacía yo con mi vida. Creía en mí y su pureza estaba lejos de la realidad. Cuando regresaba por las madrugadas, muchas veces después o de dos noches de ausencia, allí me esperaba ella siempre. Nunca tuvo una mirada de reproche, solo dulzura y amor en sus manos y en sus ojos. Aquella bala, cuya historia usted conoce, me tapó los ojos para ver las cosas del mundo. Sí, ahora recuerdo. Ese me pareció el momento más oportuno para que te mataran. Además, tú pensabas dejar los naipes y dedicarte a la horticultura o algo así, ¿verdad? Yo pensé que si tardaba un poco más en ordenar tu muerte, no iba a tener el gusto de verte por aquí. Ya me sucedió una vez con una jovencita, hace mucho tiempo. Se redimió y la perdí para siempre. Afortunadamente no abundan esos casos. En concreto, ¿qué quieres? Señor, quiero regresar por unas horas a la Tierra. ¿A la Tierra? Pero tú sabes lo que me estás pidiendo. Por unas horas, nada más, señor. Anoche he soñado con ella. La veía como si se alejara de la Tierra, en una inmensa lejanía. Presiento que mañana de morir y que no la veré más, ni la soñaré más, pues irá al cielo. ¿Tú crees que irá allá? ¿Por qué es que repasemos la lista, a ver si no está destinada a esta casa? Así viviera 1000 años, jamás la tendría usted aquí. Sin embargo, era tu esposa, y los matrimonios que realmente se quieren, bien puede la esposa compartir los pecados del marido. Aunque generalmente ellas tienen lo suyo por su cuenta. No, ella no, señor. Ella es una santa mujer. ¿Es que hay santas mujeres? Mi madre lo era, señor. Hasta que Dios cerró sus ojos. Y ella lo es. Va a ser un viaje tan largo. Si hoy o mañana la tendrás a ella por aquí. No, no, señor. Ella irá al cielo. Me lo dice el corazón. No le dé mucho crédito. No te olvides cómo está el pobre. Lo sé, señor. Pero piense que le enseñaré el truco de la escalera real. Y quizá algún otro también. ¿Sabes otro? Me dejará ir a la Tierra. Solo lo puedes ir. Tendría que acompañarte. Y tú sabes el trabajo que tengo aquí. Unas horas, nada más. ¿De veras que sabes otra prueba? ¿Le he mentido alguna vez, señor? Bien podía ser esta la primera. Pero, en fin, me lleva... Gracias, señor. Volver a oír su voz. Ver sus ojos otra vez. Sus ojos. Querida. Querida. ¿No es por aquí la salida? He preguntado si no es por aquí la salida. Sí, señor, por allí es. ¿Por qué me engaña usted? ¿No sabe acaso que esto es un precipicio? ¿Cómo no lo voy a saber, señor? ¿Y quería que me callé? ¿O es una broma de mal gusto? ¿No sabe usted quién soy yo? Sé que llegó usted ayer de la silla eléctrica. ¿Y cree usted que los 5000 voltios han destruido mis energías? ¿Supone que no soy capaz de aplicarle un cross en la mandíbula y tirarlo por ese precipicio? Las energías tienen aquí un valor muy relativo, señor. Yo soy Landru y ya me ve usted en esta actitud por demás pasiva. ¿Usted, Landru? ¿El de los hornos? Un solo horno, señor. No era tanto mi trabajo. ¿No sabe usted cuánto lo he admirado toda mi vida? Es decir, desde que me casé. Muchas gracias. ¿No podría darme el autógrafo? Con mucho gusto, no tengo inconveniente. No lo van a creer. Sí, señor. Mi firma es muy conocida. Qué hermosa letra tiene usted. Con razón la seducía, ¿eh?
¿No cree usted que hay más seducción en una letra de banco? ¿Pero cómo? ¿Nunca usó usted el dinero para traer a sus víctimas? ¿No le parece un poco duro el calificativo de víctimas? ¿No le suena más aceptable mis corderas, por ejemplo? Si usted lo prefiere. Sí, señor. Estamos entre gente responsable de sus actos. Además, tiene cierto encanto llamarlas así, corderas. Y no me negará que de ese modo se justifica el destino que yo les daba. ¿Y esas máscaras que me están mirando tan fijamente, que ni voz ni aliento parecen tener, qué hacen aquí? ¿Les fracasó el baile? Hace tiempo que no bailan. Y deben haber perdido la palabra. Salvo que no se dignen usarlas conmigo ni con usted. La señora es Cleopatra. El señor es Nerón. Mesalina, César Borgia. Me parece haberlos visto en cinematógrafo. Son de Hollywood. Si hubiera existido Hollywood en ese entonces, probablemente. ¿Y qué esperan ustedes aquí? Estamos aquí por si algún día se cierra el abismo y podemos volver a la Tierra. Entonces, ese cartel que hay en la entrada, la Siati on Speranza voy que entrar, ¿no es un vulgar eslogan? A pesar de ese cartel, nosotros seguimos esperando. Es tan linda la Tierra. Usted no se puede quejar, ciertamente. Tampoco me quejé cuando me levantaron la barba de un manotazo para ubicar mi cabeza en la guillotina. ¿No es cierto que usted lo guillotinaron? ¿Y cómo está así? Explíquese mejor, señor. Así, completo. Entero quiere decir, ¿verdad? Eso es, entero, con cabeza y todo. Pegada, señor. Nada más que pegada. ¿Posible? Y aunque parezca mentira, ya no puedo perder la cabeza. ¿Y dónde le hicieron la acupuntura? ¿Aquí? Sí. El dueño de casa tiene un producto muy bueno para esta clase de composturas. No soy yo el único beneficiado, por cierto. Con este producto se podrían hacer millones en Norteamérica. Háblele usted al amo. Ahí viene. ¿Qué hacen ustedes aquí tan tarde? Tomando un poco de fresco, señor. ¿Y tú ya? ¿Llegaste a ver y ya te quieres ir hoy? No, señor, no. Estoy hablando con Messier a propósito de un producto que tiene usted para hacer pegaduras. ¿Te hace falta? No, señor, no. Estoy completamente sano. Se trata de realizar un gran negocio. Si me diera usted la representación, nos haríamos multimillonarios. Lo pensaré. Vete ahora a dormir, que es tarde. Te veo muy nervioso. Pareces una pila eléctrica. Siempre ando así, señor. Cuando me apuesto salto que da miedo. ¿No tendría algún remedio para eso? Lo que viene con el individuo yo no lo puedo quitar. Ahora lo que le quitan ya es otra cosa. Nunca le agradeceré lo suficiente, señor. No hubiera podido vivir sin mi barba. Tú también debes irte a dormir, Andrew. Te puede hacer daño estar al lado de Cleopatra, ¿eh? No crea, señor. Al señor Nerón también le gusta el fuego y ya ve usted, tan tranquilo. Bueno, despejen el camino. ¿Va usted a salir, señor? ¡Te he dicho que te vayas! ¡Y ya me están poniendo nervioso! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Piense lo que le he dicho, señor. Ganaríamos millones. Te irás una vez. ¡Maldito! ¿Qué trabajo me dan todos estos que vienen de la silla eléctrica? Todos quedan mal. Octavio. Qué largos me han parecido estos minutos, señor. Te noto más pálido. ¿No te sientes bien? Imagínese la emoción de volver a la Tierra. ¡Vamos! Qué apurado estás. ¿Has dejado ya alguna partida pendiente? Porque me cuesta creer que el amor produzca tanta impaciencia. ¿Y qué otra cosa hay más importante que el amor, señor? ¿No pensarías lo mismo hace algunos años cuando disponías de toda tu salud, ¿eh? Verdad, no lo pensaba. Pero no dude usted que el amor es lo más importante. Pocos son los que lo saben antes y muchos los que lo lloramos después. ¿Quieres que te dé un consejo aún sacrificando mi satisfacción personal? Usted me dijo que me llevaría a la Tierra. Me dio su palabra y debe cumplirla. Si te pido que suspendas el viaje, es porque sospecho lo que te espera ya. Eres en esta casa el único pasajero con ilusiones. Y el gusto mío sería verte con ellas destrozadas. Sin embargo, me sacrifico. No vayas a la Tierra. Sus palabras me están demostrando que usted no tiene poder. Es que no tiene fuerza suficiente para llevarme. ¿Que no tengo fuerzas? Si serás tonto. Dame la mano. Señor, el abismo. ¿Y qué? ¿Te crees tú que yo no sé caminar por el aire? Vamos.
No, señor. Estoy maravillado. Nunca había visto una mañana tan hermosa. Sin embargo, esta sería la hora de tu salida del trabajo en tus buenos tiempos. Ni quería mover las luces de esta hora. Las devorábamos en el papel. Aquella es la ciudad, ¿verdad? ¿Alcanzas a verla? Borrosamente. ¿Aceptaría usted que nos sentemos un rato? Todo sea por tu lumbago. Gracias. Ay, aunque hay muchos mosquitos, como son mis amigos, se empeñan en festejarme. Siempre he dicho que los amigos solo sirven para embromarnos. Sin embargo, dicen que los mosquitos tienen predilección por la sangre dulce. Es raro que lo piquen a usted, señor. ¿Y qué imaginas? ¿Que porque soy el diablo me corre vinagre por las venas? Le confieso que a mí no me han molestado para nada. Dedicándose a ti se morirían de hambre los pobres. Es cierto, olvidaba mi actual condición. No tan actual, que hoy se cumplen 26 años. Es tan emocionante este amanecer que se olvida uno de todo. Mire usted esas hojas azules por las que bailan pequeñas gotas. Me quedo con mi dominio. No hay comparación, señora. Ya no hay auroras ni crepúsculos. ¿Qué es que? No hay mentiras. Esto es puro espejismo. ¿Y qué importa con tal que lo vean nuestros ojos? ¿De qué se alimenta el alma? Sino de estas pequeñas cosas. Así andan las pobres. No, las que así andan precisamente son esas que rechazan estos placeres gratis que da la vida. Nunca he visto 20 personas juntas aspirando el aire de un amanecer. Consigo que a usted no le guste tanto. Al paso que vamos, todo sin excepción, va a ser mío. Usted ve solamente el lado impuro de la vida, señor. Un lado mayoritario. El pecado es la gran atracción del ser humano. Lo busca hasta en las más pequeñas cosas. Mira esa pareja que viene allí. Qué hermoso es todo esto. ¿Verdad que es otra vida? Lástima que haya venido mamá. Sí, verdaderamente. Hubiéramos podido estar todo el día juntos. ¿Qué te parece si buscáramos un lugar bien alejado? Y no apareciéramos hasta el atardecer. Tu mamá no quedará sola. Es tan asustadiza. ¿Creerá que me ha pasado algo? No, querida, ¿qué va a pensar? Sabe que estás conmigo. Y cuando regresemos será mayor su alegría. ¿Y qué disculpa le daremos? Y que nos perdimos. Es tan grande todo esto. ¿Te parece que nos creerá? Pero sí, querida. Tú bien sabes cómo es de crédula. Vamos. ¿Qué te ha parecido? Muy triste, señor. Nos vamos. ¿Notaste con qué tono tan dulce dijo la niña? Lástima que haya venido mamá. Qué criatura admirable. Me encanta el amor porque pone estúpida y perversa a la gente. Eso no es amor, es miseria. Si usted supiera lo que es el amor, ¿cómo ha de saber? Y solo te he nombrado una de las miles de parejas que andan por el mundo. Bien, señor, no discutiré más con usted. Este día es demasiado hermoso y no conseguiré entristecerlo. ¿Es aquello que se ha iluminado de pronto? ¿Cuántos árboles? ¿No te das cuenta? ¿No ves las? Son cruces. Muy poco concurrido. Tendrían que poner música en los cementerios a ver si acude un poco más de gente. ¿Qué cipreses tan altos? Parece como si quisieran tocar las nubes. Vamos hasta allí, señor. No me gusta. Además, solo te he prometido llevarte a tu casa. ¿Me oyes? Sí, señor, sí, pero es que es tan emocionante todo esto. Y no tendría ningún sentido ir a ese sitio porque tú ya estás allí. ¿Ves esa piedra blanca que se levanta hacia la izquierda? Observa bien. No alcanzas a ver una corona de laureles verde y negros. Brillantes. Hay muchas iguales, señor. La más luminosa. Creo que le está tocando un rayo de sol. Hombre, te felicito. No lo esperaba. No sé de qué me habla, señor. ¿No ves una mujer arrodillada, sollozando? Y un hombre junto a ella. Sí, veo como dos sombras y una tumba. Es la tuya, Octavio. Tu propia tumba.
Hubiera jurado que aquí estaban tocando el piano. ¿No te pareció que también? Sí. Sí. Sin embargo, no veo a nadie. El piano está abierto. A ver si era esto. ¡Qué mal suena! ¿Sonaba así que escuchamos octave? No sé. No me siento muy cómodo aquí. Algo hay de sofocante. ¿Cómo ha cambiado todo? Sin embargo, la misma sensación de paz. ¿La sentirás tú? ¿Que yo? Este piano me tiene entregado. No, no era este. ¿Verdad que no era este, Octavio? ¡Contéstame, hombre! ¿Por qué has idiotizado de pronto? Es que... estoy mirando estos muebles. Y lo encuentro tan cambiado. ¿Será esta mi casa? Mientras no sea más que los muebles los que ha cambiado. Sí, es mi casa. ¿Quién ha movido ese sillón? ¿Quién lloraba hoy en mi tumba? Va, en los aniversarios todo el mundo llora. Es una manera muy cómoda de obtener eso que llaman tranquilidad de conciencia. ¿Alguna vez podía suponer algo más generoso? Vivir en la ignorancia es lo mejor en estos casos. No le creo. Si me lo dices, ¿por qué debes sospechar todo lo contrario? ¿Me supones capacitado para sospechas tan generosas? Solo sé que a través de todo lo suyo hay una segunda intención. Eres un desagradecido y un vanidoso. ¿Podrías explicarme por qué crees que tu mujer es diferente a las demás? No sé si será diferente. Pero ella era y es para mí como toda mujer debe ser para el hombre que la ama. No, ¿cómo habría de olvidar? En pleno banquete suelen recordarse a los que se mueren de hambre, pero no por eso los comensales pierden el apetito. Usted es un miserable. Claro que lo soy. Un ser abominable y espantoso. ¿Abominable y espantoso? Gracias, muchas gracias. Pero no sigas elogiándome porque no ganarás nada. De un momento a otro habrá que partir. Usted no hace más que llenar de dudas mi alma. Me alegra, me alegra. Pero sin embargo no ha recurrido todavía al servicio informativo. Habrás visto con tus propios ojos que ella no estaba sola en tu sepulcro. Usted es un ruin. Me tendrá en sus manos. Pero no me cansaré de decirle cuánto me repugna. ¿No te he dicho que colmas mi vanidad? Sí, hombre, sí, que me encantas. ¡Mentira! Su vanidad es otra. Pero su fuerza de morir un día y lo veré arrastrarse, implorando esa piedad que nunca tuvo para dar. No sé qué pensarás pedirme con tantas alabanzas. Veo el temor y el miedo en sus ojos. Porque usted me tiene miedo en este momento. No sé la causa, pero me tiene miedo. ¿Miedo? ¿Es que te ha vuelto loco? Mira que...
Allá es muy aburrido. Ya ves, tienes miedo del nombre del cielo. ¿Mm? Sin embargo, mira qué hermosa palabra. El cielo. ¿A qué no la pronuncias? Yo no soy nadie, sin embargo la digo. El cielo. El cielo. ¡Basta! Has acabado con mi paciencia. ¿Y tú con la mía? Allá abajo tus palabras tenían otro poder. En esta casa no puedo soportarlas. No sientes en toda ella un perfume a santidad. ¿No es eso lo que te tiene receloso y asustado? ¿Asustado yo? ¿Quieres una prueba? No, no quiero pruebas contigo. Me estás dando lástima. Es increíble cómo veo en este momento tu pequeñez. Aquí tienes la prueba. ¿A qué con toda tu fuerza y tu valor no consigues llevarme contigo? Va, me bastaría por mover un dedo. ¡Muévelo! ¿Ya ves? Te desafío. Si consigues sacarme de aquí antes de media hora, te enseñaré todos los secretos de mi trabajo. ¿No me rogaste que te dejara hasta que ya llegase? Sí, te lo robé. Pero ya no te ruego. Te desafío. ¿Te olvidas con quién estás hablando? No. Sí sé que eres el diablo y que yo soy un pobre muerto bajo tus pies. Pero me has traído aquí y de pronto me he sentido protegido. Tengo un extraordinario valor. Puedo insultarte, desafiarte y decirte cuánto se me antoje. Ni dolores tengo. No. No te creo. Puedo jurártelo. A ver. A ver. ¿Ves tú una mancha roja? No, a simple vista. ¿Has visto tú alguna vez algo más maravilloso? 26 años soportando una mancha de sangre y de pronto... Nada. Vamos, vamos, por favor. Ha pasado más tiempo de que me has salido. Eso es lo que quería. Que me pidiese, por favor, que regresara. ¿Vamos? No. Bien, esperaremos hasta que regrese tu amada esposa. En realidad, te lo había prometido. Hasta que regrese tu amada esposa. Así me gusta que hables de ella. Con respeto, conmigo. Consientes demasiado, hijo. Hijo mío. ¿Te sientes mejor, mamá? Sí, querido. Tú sabes que aquí siempre estoy. Muchas noches me dejaba sola. Regresaba pálido, cansado, pero tan lleno de ternura. Y llegaba aquí como un niño para pedir perdón. ¿Y tú lo perdonabas, mamá? ¿Cómo no perdonar? Si era de veras su hijo. Su corazón era bueno. Y sé que me quería. ¿Has visto cómo el pobre tenía razón? ¿Usted? ¿Usted estaba aquí? No lo sabía, ¿verdad? ¿Cuándo llegó? Mucho antes que tú. Creo que me oíste tocar el piano. Algo temía, sí. ¿Por qué no habló para que yo lo viese? ¿Sabes cuánto me repugna hablar contigo? Y si lo hago ahora, es para decirte que te vayas, que ya no tienes nada que hacer aquí. ¿No era acaso que debo llevarme a ese hombre? No te lo llevarás. Mi mano lo ha tocado. Tan desierto está... Aquello que se aceptan taures,
cosa extraña. Allí donde la perversidad se estanca, que es tu reino, ese hombre ha cultivado una flor maravillosa, la del recuerdo, y ha sublimizado un amor de la tierra hasta hacerse digno de mi amistad. Tienes una manera tan parabólica de decir las cosas. No lo entiendo. Lo diáfano es oscuro para ti. Vamos, te acompañaré hasta la puerta y veré cómo te pierdes en el lodo de las calles. Olvídate que no tengo el molde de ese hombre. Lo encontrarás deshecho, pero te consolarás enseguida. No tienes tantos otros, no alardeas de superabundancia. Le confieso que me da simpático. Estás empezando a flaquear, síntoma de que tu reino vacila. Si empiezo usted por aceptar a todo el mundo, con derecho vendrá. Ya lo verás. Vamos. ¿Lo deja aquí? ¿Se lo lleva? Cuando la mujer que la ama me llame, esa mujer que ha rezado largos años por él, que con sus lágrimas traspasó la tierra y llegó hasta tus pozos, y mantuvo vivo el recuerdo en el corazón de ese hombre. Cuando esa mujer me llame, te repito, volveré. Y juntos vivirán en mis jardines, puros, sonrientes, sin dolores y livianos como la brisa. Estás demorando por culpa mía. Déjame ahora, que no quedaré sola. Hoy es domingo. Me estás haciendo esperar mucho. Y ella te quiere tanto como yo. Gracias, mamá. ¿Puedo irme tranquila? ¿Te sientes bien? Con toda la paz del cielo en mi corazón. Hasta luego, mamá. Hasta luego, hijo mío.